Una vez más le damos la bienvenida a esto que llamamos TDC Noticias. Santiago, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Miércoles agradable, de viento, de sol acompañándonos, y nosotros los acompañamos con muchas noticias que queremos compartir para que en Firmat y en toda la región estén muy bien informados. Claro que sí. Por la mañana hubo un viento fresco, algo que permitió abrir, ¿no?, y que corra aire dentro de la casa. Y ahora, al mediodía, esta emisión de noticias tiene estos títulos. Atento, el tarifazo comenzó con la luz. El Ministerio de Energía aprobó un aumento superior al 200% para el mercado mayorista y una suba escalonada para los usuarios residenciales. Vecinos, el senador Lisandro Enrico estuvo reunido con el titular de la CGT, Jorge Sola, de Venado Tuerto, con quien hablaron sobre la cárcel en Mincue, sobre la instalación de la posible nueva penitenciaría en esa localidad. Por otra parte, caso de discriminación en Venado Tuerto es lo que vamos a hablar en este programa, porque un joven de Venado Tuerto denunció haber sido discriminado, que no lo dejaron entrar a un boliche porque se trasladaba en silla de ruedas. En el día de ayer estuvieron vecinos de Melincué hablando con el Consejo Deliberante de la ciudad de Firmat. Ellos proponen el no a la cárcel y proponen que haya un foro de discusión regional. Estaremos hablando con uno de ellos. Lo que pasó el viernes por la noche en televisación para toda la República Argentina desde la ciudad de Firmat se vivió nada más y nada menos que boxeo de primera, con la presencia del campeón Cóceres, del ex hombre que peleó por el título mundial. Hablamos de Sebastián Luján y otras peleas. En deportes, Wenceslao Cepeda nos deja información, lo mejor para compartir con ustedes la palabra del nuevo entrenador de Carlos 12, Daniel Renzi, un consagrado en el banco de Firmat Fútbol Club, emprende una nueva etapa. Señoras y señores, hay que decir que el aumento de la luz será parte de lo que empecemos a discutir en el 2016 y lo que recibamos seguramente en nuestras facturas. Ya empezó en Buenos Aires, ya lo comunicó en el día de hoy, el tarifazo comenzó y el ministro de Infraestructura, hablamos del ministro de Energía a través de Aranguren, su responsable, dijo que comenzó el aumento. La medida fue comunicada a través de una resolución que es la 6-2016 del Ministerio de Energía y Minería, publicada en el Boletín Oficial. Según indica los fundamentos, el nuevo cuadro tarifario elevado por la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que se llama CAMMESA, considera que el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla. El decreto prevé una tarifa social con precio mínimo y la gratuidad en el caso de los primeros 150 kilowatts por mes en los hogares de bajos ingresos. De acuerdo a la cartera de energía, el aumento previene un impacto negativo en la economía nacional y afianza las condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas. Es lo que dice el Ministerio de Energía, que aprobó este aumento del 200% en adelante y una suba escalonada para los usuarios residenciales de acuerdo a la demanda. El decreto habla de una reprogramación trimestral definitiva para el periodo de febrero a abril de 2016, por lo que no se descartan nuevos aumentos. La instalación de una nueva cárcel en Melincué es un tema que viene hablándose desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, más que nada porque los vecinos de esa localidad, en su mayoría, están en desacuerdo. Proponen que la cárcel no se haga ahí y que por lo pronto se mejore la alcaldía que existe en el centro del pueblo. Ellos están transmitiendo sus reclamos en diferentes lugares. En este caso, llegaron ayer al Consejo Deliberante de la ciudad de Firmat para poder plantear este tema, para que el tema se piense como regional, que se arme un foro regional de discusión sobre este impacto negativo que causaría la cárcel en Melincué. Ante todo, nosotros formamos parte de una asamblea de vecinos de la localidad de Melincué. En un principio estamos en contra de que se ejecute una nueva cárcel en la localidad. Consideramos que se tienen que realizar las mejores edilicias en la actual alcaldía, que funcione correctamente como alcaldía, sino no como una unidad penitenciaria nueva, que es lo que está proponiendo el senador Lisandro Enrico. Y en esta instancia nos acercamos hasta acá, hasta el Consejo de la Ciudad Firmada, para trasladarles inquietud y tratar de manifestarles el impacto a nivel regional que nosotros podemos llegar a considerar que tiene la realización de una nueva cárcel, ¿no? Las mejoras dentro de la alcaldía existente, que es lo que, como yo recién decía, es lo que nosotros proponemos.
Nosotros consideramos que para una correcta reinserción de los detenidos en la sociedad, las mejores delicias se tienen que realizar, pero dentro del edificio existentes. Ese sería el reaseguro para que la alcaldía siga funcionando como tal y no a nivel regional tener una unidad penitenciaria que puede llegar a tener un crecimiento exponencial de acá a 5 o 10 años o el tiempo. Una vez que esté instalada, el crecimiento es cuestión de... va a ir de la mano con el desarrollo a nivel social que se viene teniendo. Eso es básicamente lo que nosotros pedimos y estamos en una instancia de solicitar a través de municipio y comunas una consulta popular para, en este caso, para nuestra localidad, para que nosotros tengamos la potestad de elegir por el sí o por el no, ya no de una manera autoritaria que se venga a imponer desde el senador y con el apoyo de algunos actores desde el Estado. Como veíamos nosotros que hemos seguido la temática, era una problemática que se cerraba en Melincue. Ahora ustedes en esta discusión citan a municipios y comunas, hablaron del presidente comunal de Carreras, del presidente comunal de Hugues, están en la ciudad de Firmat, intentan ensanchar para dar una discusión regional. Sí, eso nosotros nos dio el pie la gente de CGT en Venado Tuerto, que estuvimos reunidos la semana anterior, donde ellos también tienen la misma visión regional del impacto que puede llegar a tener a nivel de en todos los distritos del departamento. Ellos fueron un poco más allá que nosotros y ellos consideran que en ninguna localidad del departamento tenía que estar instalada. Acompañado esta mirada que nosotros tenemos de que se pueda llegar a tener una consulta popular, ellos hasta insisten y van más allá. Consideran de que debería ser una consulta popular en cada uno de los distritos que forman parte del departamento. Porque esa es la mirada que ellos tienen, ¿van? Es como un poco más emancipadora que la nuestra. Porque si bien en lo que se vuelca es un proyecto donde se habla de inversión en millones de pesos, no es, por ejemplo, no se está volcando eso, no es una obra de un jardín, no es una escuela, no se impulsa el turismo, no se impulsa una obra de infraestructura. Consideramos que es recesivo no solo para el lugar donde se instale, sino para todo el área donde puede llegar a repercutir eso. Esa es la mirada que por ahí compartimos en la última reunión con la gente del secretario CGT en Venado Tuerto. Hay que decir, Santi, que esto ya es un segundo paso hacia adelante que intenta dar quienes dicen no a la cárcel, por supuesto involucrando a más protagonistas. Nosotros vamos a tener para compartir mañana la palabra del presidente comunal de Carreras y la de Bruno Iommi de La Bordeaux y por ahí más. Exactamente. Fernando Bernal sigue explicando por qué este repudio a la cárcel. Nosotros somos ciudadanos de a pie. Estamos tratando de que con todas las herramientas democráticas que tenemos, tratar de llegar a los actores políticos que tienen la potestad para tomar o no decisiones. Hasta donde nosotros nos dé, estamos trabajando. Juntar firma en el pueblo no fue sencillo, sobre todo cara a cara. Pero en algún momento algún actor político tiene que terciar y tendría que tener la hombría de bien como para convocar a todas las partes o a todos los actores de la región, como para llegar a una reunión y a un acuerdo y que se manifieste. Nosotros ya desde ya, como yo te comentaba, estamos en un principio solicitando que se llame una consulta popular. No directamente ya no estamos diciendo no definitivo, por lo menos nuestra localidad, que no sea ser escuchado. Bueno, ¿qué se llevan de esta reunión? ¿Qué les queda en limpio del encuentro con los concejales de Firmat? Yo particularmente, todavía no hablé con el resto de quienes las integramos, pero a mí me resultó positivo esta cuestión de que tengan la voluntad política de sentarse a nivel regional a tratar de hablarlo. Y que desde ellos pueda llegar a nacer la convocatoria a los demás actores políticos de la región. Eso es lo que yo tomo como positivo y lo que yo trato de rescatar. O sea, si tienen la vocación política de la renovación, como se profesa siempre previo a las elecciones, me parece interesante que den el puntapié con este gesto. Eso es mi visión particular. En comunas y municipio Torres les manifestó que habría que avanzar con el tema del plebiscito. Por el otro lado, Enrico se muestra muy tajante a la hora del plebiscito, dice que es imposible llevarlo a un plebiscito. Capaz que redundamos en la pregunta que hizo Dardo recién. Si esta situación se sigue dilatando, se sigue estirando, ¿cuál es el futuro que esperan esta cuestión? Planteado así y desde el punto de vista... Dije yo, ¿no? Lo de que para él no hay viabilidad para un posible plebiscito. Yo me permito una mirada más democrática en el año 2016 de las cuestiones. Como ciudadano,
como persona, pero yo no tengo la mirada política que él puede llegar a tener. Yo como ciudadano me tengo que permitir pensar en ¿no? de una manera más democrática las cuestiones. No se deciden de manera así tan tajante, yo diría. Y hay que entender que más allá de que los votos se le den en las urnas, ellos son representantes nuestros. Quiero creer que van a tener una mirada un poco más emancipadora las cuestiones en algún momento, porque esa es la mirada la que yo tengo. La noticia nos lleva a la ciudad de Rosario. Estamos en comunicación telefónica con Ángel Granato, un periodista rosarino reconocido en los medios, que nos va a contar un poco qué está pasando en Rosario. Ángel, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas tardes para toda la ciudad y ustedes, Bien, Ángel, muchas gracias. Ahora sí, le contamos a la audiencia. La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada tras la muerte y el asesinato de un taxista en la noche de anoche, justamente. Eduardo Piris, de 41 años, fue asesinado a quemarropa, ¿no? Un tiro en la nuca, y está toda la ciudad conmocionada. Hay paros, piquetes, está todo el tránsito y el transporte público colapsado, ¿no? En paro y en piquetes. ¿Es así, Ángel? Así es, una mañana muy complicada en la ciudad de Rosario, una jornada muy triste, muy violenta, con el asesinato, el homicidio del taxista Eduardo Piris, casado, dos hijos, 41 años, que fue matado brutalmente por un menor de 16 años, con frondosos antecedentes. Mirá que este menor tenía una causa por intento de homicidio en el año pasado, en agosto del 2015, El menor ya fue detenido, pero hay también dos prófugos de este homicidio, de este asesinato del taxista, del peón de taxis, ocurrido en la ciudad de Rosario, en la zona oeste, concretamente en la esquina de Ituzaingó y Gutenberg. Te digo que hace aproximadamente 15 minutos finalizó una reunión de más de dos horas en el primer piso de la gobernación aquí en Rosario, en la zona de Santa Fe y Dorrego, donde participó el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro, y también las distintas organizaciones que están referidas a los taxis, la Cámara de Titulares de Taxis, también el Sindicato de Peones de Taxi. Muy complicado todo, hay varios piquetes en la ciudad de Rosario. Por ejemplo, en la mañana de hoy estuvimos en el piquete de Caferate y Santa Fe, Castellano y Santa Fe, o sea, estaba toda cortada la terminal de colectivo de la ciudad de Rosario. Esto comenzó a la mañana, muy temprano, ya que el homicidio de Eduardo Piris fue alrededor de las 11 de la noche de ayer. Pero ya finalizó esta reunión aquí en la gobernación, y se pasó ahora a un cuarto intermedio hasta el martes, porque ya el Sindicato de Peones de Taxis, con Horacio Bois a la cabeza, han solicitado la participación del Poder Judicial, de la Justicia de Rosario. Van a tener una reunión con los fiscales. El primer pedido que hacen los taxistas es que los delincuentes no estén en libertad, que fue lo que pasó con este menor de 16 años. Muy completa la información, Ángel. Queremos hacerte algunas preguntas al respecto. Hay preocupación en la región. Se comenta que los colectivos interurbanos que nos transportan a los firmatenses, venadenses, de toda la región a la ciudad de Rosario, están en este momento con el servicio interrumpido, ¿verdad? Interrumpido, Nicolás y Santiago, porque está bloqueada literalmente la terminal de ómnibus, tanto en calle Caferata como también en Castellanos. Entonces los micros interurbanos, la gente que viene del interior a la ciudad de Rosario, tiene dificultades para acceder a distintas zonas de Rosario. Te doy otro anticipo, esto sí. Es de último momento. En la jornada de hoy habría otro homicidio. Un menor de 15 años apareció muerto, tirado en una zanja, en el barrio Santa Lucía, concretamente en la zona de Chazal y las vías del ferrocarril. Esto es en la zona norte de la ciudad de Rosario. Ya están trabajando los fiscales, la policía, en el sector, reiteramos, apareció muerto, también con un tiro en la cabeza, un menor de 15 años. ¿Preocupa la escalada de violencia en la ciudad de Rosario? Estamos al tanto, desde acá, desde la ciudad de Firmat.
y también preocupados porque esta medida todavía no se sabe cuándo terminará, ¿no? Y tiene repercusiones para toda la región. Bueno, escuchábamos en diálogo recién con Horacio Boy y manifestaba que va a continuar, ya que van a esperar que finalice el velatorio de la víctima de anoche, de Eduardo Pires, y es muy posible que la medida de fuerza de los taxistas aquí en Rosario continúe hasta las últimas horas de esta jornada. Vamos a esperar a ver qué pasa con esta resolución. Ahora se van a reunir nuevamente la Cámara de Titulares y el Sindicato de Peones de Taxis. No sé si los compañeros en el piso quieren reforzar con alguna pregunta. No, Nico, por ahí bien lo que preguntabas vos con respecto a la llegada a Rosario. El tema es si ahora tenemos que averiguar desde aquí si se están vendiendo pasajes a Rosario desde Firmá, desde Venado Tuerto o desde Casilda. No sé si vos manejás algún tipo de información porque la llegada de los que ya partieron está. El tema es si a partir ahora de las 12, sabiendo esto, van a vender pasajes. Exactamente. Da la impresión, de acuerdo a lo conversado con Horacio Boys, que luego del velatorio, que se va a hacer esta tarde, se levantaría la medida de fuerza de los peones de taxis. Bien, eso es importante y habrá que seguir información durante la tarde, Ángel. Bueno, pero te digo que toda la ciudad está cortada, sobre todo el microcentro. Por ejemplo, en estos momentos hay una marcha en Peatonal Córdoba y Corrientes de distintas agrupaciones políticas pidiendo la liberación de Milagro Salas. Después tenés los trabajadores del Estado, ATE, están haciendo también un acto por las paritarias y por los despidos que se están produciendo en el Estado en la calle Santa Fe y Dorrego. Y tenés otro piquete más de la corriente clasista y combativa en Rioja y Sarmiento. Ángel, muchísimas gracias. No sé, Nico, si querés cerrar vos. No, muchas gracias, Ángel, por la comunicación. Estaremos en contacto para seguir esto, realmente por el impacto que tiene para la región. Ángel Granato, un gran periodista de la ciudad de Rosario, que tenía la gentileza de contarnos un poco el panorama de lo que se está viviendo en esta ciudad tan importante de la provincia. Gracias, Nicolás. Hasta luego, Ángel. Ahí estaba el periodista de Rosario dando este pantallazo que nosotros queríamos poner, lógicamente, por el traslado, por el movimiento que se da entre nuestras ciudades y la de Rosario, Santiago. Una ciudad muy convulsionada tras el asesinato y el homicidio de un taxista anoche a las 11 aproximadamente. Así que aquellos que van a viajar a la ciudad de Rosario, con precaución, recuerden que hay varias movilizaciones, hay varias protestas y hay varias calles cortadas reclamando justicia por la muerte de este taxista en Rosario anoche. Ahora cambiamos de tema porque te vamos a presentar las super ofertas que tiene Supermercados Beltrán, que permanentemente las renueva pensando en vos. Mira qué productos, escucha qué precios. Yerba mate La Hoja por 1 kilogramo, 38 pesos con 90. Vino Ellar privado Torrontés por 750 centímetros cúbicos, 29 pesos con 90. Lavavajilla gigante por 750 centímetros cúbicos, 9 pesos con 90. Supermercados Beltrán tiene 3 sucursales en Firmat, una en Vigán y otra en Alcorta. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Este va a ser la primera pausa de este noticiero. En vivo va a estar con nosotros tras la misma Esteban Chiche Bogdanich, el presidente comunal de Chobet, hablando de este primer mes, de la política también, de las posibilidades que tiene en el 2016 de crecer su localidad y de lo que sucede en Chobet. Y después también seguiremos hablando sobre la polémica de la cárcel, en este caso de la reunión que dejó entre el senador Lisandro Enrico y, por cierto, el titular de la CGT venadense, Jorge Sola. Ya venimos. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menús, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-66-0909, ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Méndez Automotores Sociedad Anónima.
Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465 423955 424220. Italia 301 Corral de Bustos, 03468 422066. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465 426 500. Firmat, Santa Fe. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422422 420201. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA Melinquien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, powerplate, aquagym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien SPA desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. 95 viviendas entregadas en el transcurso de esta gestión. Estación elevadora de líquidos cloacales. Albañal del barrio Carlos XII. 1.200 chicos en actividades deportivas municipales. Entubamiento del canal Blas Parera. Cocina centralizada. Apertura del paso a nivel en calle Pueyrredón. Más de 650 personas beneficiadas desde la oficina de empleo. Aportes para el hospital. Bloquera municipal. Acceso al suelo urbanizado. Carnaval de los niños en barrio Centenario. Programas de tierras públicas. Nuevo Cine Verdi. Centro de la Infancia. Oficina de Atención al Vecino. Extensión de redes de agua potable y cloacas en distintos barrios de la ciudad. Obras de iluminación en calles y espacios públicos. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Moderniza tu living cambiando tus sillones. Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o síguenos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 7173 1541 8310. RG Living Design, Melincue.
Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T, doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado, 1243. Teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. El plano muestra ya ubicado y listo para compartir con nosotros un momento de charla. ¿A quién? Al presidente comunal de Chovete, el señor Esteban Bogdanich. ¿Qué tal, Chiche? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, Chiche, trabajando como siempre y teniendo en cuenta lo que se ha dado con las lluvias y estuvimos en Chovete en días complicados, poniendo un foco importante de atención sobre esos barrios que sufrieron la inundación y obras que hay que proyectar rápidamente para el futuro. Sí, estamos trabajando nosotros con Hidráulica de la provincia, pidiéndole que nos atienda la situación. Queremos hacer un profundo canal en la Avenida Argentina, donde se liberarían las aguas más rápido, y también tenemos que cruzar la ruta, el acceso a Chovet pavimentado a la altura de la curva, para poder así hacer dos puentes ahí, para poder hacer una salida más rápida a los canales de La Blanqueada. Bueno, es un pedido que Vialidad lo entendió, y es un pedido que también Hidráulica de la provincia también lo entendió, que es necesario, porque realmente ahí es donde se nace el cuello botella, donde llegó hoy las precipitaciones son muchos milímetros en pocos minutos. Entonces necesitamos una evacuación también rápida para atender las situaciones del pueblo. Tuvimos problemas en un barrio que es el Presidente Roca y algunas casas del Fonavi, entonces tenemos que estar pensando cómo erradicar las aguas los minutos más rápidos que se pueda. Porque si bien tienen salida, pero hay una demora que hace ahí en la curva, donde vuelve a la recta y ahí recién cruza la ruta. Eso demora muchos minutos y bueno, las lluvias son precipitaciones, muchos milímetros en pocos minutos, son el cambio climático que nos tiene preocupado a todos. Fue por ese barrio y después por otra fábrica importante, el ingreso de Chovet. Ahí la empresa metalúrgica Bradas tuvo problemas también porque ahí es donde llega todo el agua y el agua no alcanzaba a cruzar para el acceso. Nos visitó enseguida la provincia, nos visitó al otro día Hidráulica y nos visitó también Vialidad. Y bueno, llegamos a una conclusión de que está para hacer esa obra, es de urgencia. Está pedida en la provincia y también hicimos una evaluación, le arrimamos nosotros a Hidráulica, una evaluación que hizo la Universidad Nacional de Rosario, junto con el ingeniero Peralta, que trabaja en la comuna, y eso sirve para poder demostrar lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Que es un estudio muy importante y lo hizo la universidad, nos respalda lo que estamos pidiendo. Este es uno de los temas preponderantes de tu nueva gestión. ¿Y cuáles son las cuestiones que quedaron pendientes tal vez de tu mandato anterior y quisieras desarrollar en este nuevo gobierno que recién comenzás? Y estoy pidiendo que me acompañen a terminar la plaza. Voy a viajar a Buenos Aires en estos días para pedir que continuar el proyecto que era de Plasma Cerca. El plan de cloacas, ya tenemos 150 conexiones y seguimos conectando. Queremos llegar a la iglesia. Lo estamos llegando, en poco tiempo vamos a llegar, pero venimos con una necesidad de continuar con el pueblo porque había un convenio firmado por 5 millones y nosotros hemos consumido de eso alrededor del 1,5 millones. Nos faltan todavía las entregas que pedirle al nuevo gobierno que nos siga asistiendo para poder hacerlo por subsidio. Nosotros ya las representaciones frente al gobierno nacional lo hemos hecho, frente al gobierno provincial también hemos pedido otras situaciones, pero estamos planteando todas las cuestiones de la comuna. Frente al gobierno provincial, que es de suma urgencia, es el acceso. Estamos pidiendo el acceso pavimentado, porque realmente... ¿El que los une con Melincué?
No, perdón. No, el acceso pavimentado a la ruta nacional 33. Y el otro que tenían ahí con Melincué, que también está ahí pendiente. El ripiado para Melincué, queda pendiente el pago, falta el último tramo que paguen eso a la empresa que lo hizo, que no está comprometida la comuna, pero sí hay que lograr que paguen eso y pedir una salida para el Hortondo por el campo de la Tandilera, del mismo material, ¿no es cierto?, hacer un ripiado. Eso lo estamos conversando mañana, el viernes, en Buenos Aires. Vos hablabas del plan más cerca, y eso fue generado por otro gobierno, vos hablas de un nuevo gobierno. Habrá que decodificar también de qué manera quieren emplear las políticas públicas, si lo quieren hacer con un predominio del Estado interesante. El más cerca unía nación y localidad de una manera directa. Seguramente, por lo que uno empieza a ver del gobierno de Mauricio Macri, el criterio será diferente. No sabemos bien cuál va a ser la temática a seguir, cómo van a ser los contratos. Realmente lo que queremos hacer es visitarlo, plantear las necesidades del pueblo. Ya las audiencias las tenemos otorgadas, así que tenemos que ver este viernes, llevar las inquietudes que tiene Chauvet, ¿no es cierto? Y un poco hablar de la región también, porque queremos unir pueblos a través de los caminos estos ripiados. Entonces, a ver, terminar el de Melincué, porque nosotros llegamos a 7 kilómetros, llegamos a un puente, a un canal, y de ahí para adelante no se pudo hacer. Bueno, se interrumpió el gobierno, pero todo, lógicamente que ellos van a saber de las necesidades que tiene Chauvet, las necesidades que tiene la región para poder ir formando, ¿no es cierto?, estos caminos. Es de suma urgencia. Sí, y la cuestión que habían desarrollado precisamente en Chauvet cuando había venido el ministro Carlos Casamiquela, que había hecho anuncios con respecto al sector agropecuario, que pretendían arreglar los caminos rurales, ¿eso en qué pasó? ¿En qué quedó? Bueno, están organizándose, esto es muy reciente, ¿no es cierto? Al gobierno hay que darle tiempo a ver qué organice, porque te encontrás con la gente de segunda y tercera línea en los ministerios. Y bueno, todos toman nota, pero todavía no hay ninguna definición cómo va a seguir. Nosotros quedamos pendientes con el Ministerio de Agricultura. Hay un proyecto importante que era un despostadero para animales medianos. Y también tenemos en lo que era la economía social dos cooperativas marchando. También quedaron la textil y una de jóvenes trabajadores. Quedó también ahí a la entrega de los elementos del dinero para poder comprar los elementos, para poder operar. Todo quedó, ¿no es cierto?, planteado de que están revisando las carpetas y bueno, a ver, punto, estaba todo firmado para salir. Así que yo creo y entiendo de que van a ir saliendo porque la gente tiene que tener el trabajo, la gente tiene que tener una posibilidad de ingreso mediante el trabajo, un dinero. Así que entiendo de que lo van a atender al tema, por lo que se fue conversando. Seguiremos insistiendo tantas veces sea necesario para poder lograrlo, ¿no? Porque son cuestiones que fueron firmadas por los ministerios y estaba terminado. Se interrumpe el cambio de gobierno. Todo esto hace que uno tiene que entender la situación y bueno, ir viendo durante el año cómo podemos sacar. Sí, también rever, porque por ejemplo el Procrear va a seguir, pero aparentemente sigue de otra manera, como lo han marcado, ya cambian su lógica. Estuvo el ministro de Agricultura y Agroindustria aquí en Venado Tuerto. Así que ve la perspectiva que le empiezan a dar a los destinos que tiene el Estado, que en algunos casos van a hacer recaudar menos que antes. Sí, el Estado Nacional, acá en Venado Tuerto, tuvimos esa reunión, le entregamos la carpeta de lo que faltaba para Chauvet, también lo llevamos al Ministerio de Agricultura en Buenos Aires, así que lo estamos pidiendo por todos lados. La Jefatura de Gabinete también sabe lo que está necesitando Chauvet. Bueno, hemos planteado en varios lugares para poder llegar a una reunión. En principio, la reunión del viernes es vialidad, así que ahí vamos a estar para plantear las cuestiones de Chauvet y de la región. Todo es un compás de espera, tampoco hay gente que está de vacaciones, la gente que estaba conociendo el tema está de vacaciones, la gente nueva no tiene todavía muy claro todo de qué se trata, así que es fundamental la conversación y poder llegar a puntos de entendimiento. Es una tradición la fiesta del arbolito en Chauvet, esta vez por inundaciones, por cómo se dio todo, se pospuso y se llevó para más adelante. Sí, le pedimos disculpas a la gente de la región y la gente de Chauvet especialmente. Bueno, hubo problemas de inundación en los barrios, hubo problemas de inundación en los campos. Tuvimos caminos cortados y bueno, y la fiesta al aire libre trae esos problemas, que cuando hay lluvias así constantes también hay que ver cómo lo podemos solucionar. En este momento no se podía hacer. Y también entender que los dos gobiernos, provincia y nación, lo que es la Secretaría de Cultura de cada lugar, están, ¿no es cierto?, incorporándose a trabajar y no hay mucha ayuda que digamos porque necesitan también su situación de ir resolviendo y ver cómo van a atender cada fiesta, ¿no? Nosotros en comisión resolvimos esperar y bueno, para más adelante hacer una hermosa fiesta que posiblemente sea en abril cuando es el aniversario del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Ahora tenés a Claudia Rosenthal, que es de por aquí, que te puede dar una mano con el tema de apoyar. Estaba hablando el otro día en Mesa Redonda de las diferentes fiestas que hay en la región como para unir criterios.
Sí, podemos hablar con ellas. Tengo muy buena relación, así que también va a estar dándonos una mano para esto, porque es una fiesta que es de la región, ya no es de Chauvet, ya es la región que se convoca a Chauvet, la fiesta del arbolito. Y bueno, ver cómo lo vamos resolviendo, pero la vamos a dar a la fiesta. Chiche, muchas gracias por venir en vivo. No, gracias por atendernos. Vamos a meternos ahora en lo que dejó la gran jornada del viernes por la noche en la ciudad de Firmat, en el Club Atlético Argentino, en el Coloso Roque Basali. Se vivió esto, una gran noche de boxeo de primera, con la llegada de este hombre de prestigio internacional, pero que ya está cerrando su carrera boxística porque no pudo venir el mexicano, de acuerdo a lo que dijeron los organizadores, no pudo salir de su país, tenía un problema con la ley, y llegó Sebastián Luján para pelear contra Cóceres, el campeón latinoamericano super welter de la Federación Internacional de Boxeo. Ese hombre que llega ahí, entrerriano él, que llegó para subirse al ring instalado en el centro del estadio de Argentino, con el presentador oficial, con los periodistas de boxeo de primera y con una velada que tuvo 5 peleas y un muy buen marco de público en una noche de tremendo calor. Si no, todavía más público podía darse en esta primera velada que se dio en el Estadio Argentino de Box. Ya había habido kickboxing con la participación de nuestro querido amigo y camarógrafo, el querido Uriel Varela, que tomó estas imágenes exclusivas para usted desde abajo del ring en la pelea cierre de la noche de la pelea de fondo. Ahí están los periodistas de TIC Sport, la dama y el caballero, los hombres que hacen viernes tras viernes el famosísimo boxeo de primera. Abrieron Borri y Becerra, dos chicos de la ciudad de Firmat. Ganó Borri esa pelea. Y ahí está, golpe por golpe, diría Walter Hugo. Basile, consagrado árbitro, está sobre el ring impartiendo justicia, mano y mano. Realmente se los veía muy cansados ya pasando el round 7-8 en una pelea que no tuvo nocaut, que casi lo tuvo a Cóceres por voltear a Luján, que mostró una entereza, una hidalguía y un corazón tremendo el rosarino Luján para sostenerse en toda la pelea. Y esto es lo que ofrecía la transmisión de TIC Sport. Para toda la Argentina se vio, usted estando en cualquier lugar, a quien pudo irse de vacaciones, lo podía ver, el ringside puesto allí y las populares arriba con gente de Firmat y de la región. Ahí estaba el amigo Foy, ahí está Angelito Maggio, se ve que tenía calor viendo boxeo con los muchachos, los hermanos Maggio. Ahí está Luján sacando a relucir su oficio, mostrando un poco, bajando la guardia. Este es el rincón de Luján, quienes vinieron a apoyar y a trabajar con el hombre que peleó por el título del mundo en Atlantic City, la bella dama que conducía también. Ahí está Diego Foy, un hombre que quería que lo filmen y lo filmaron. El querido Uriel, una muy buena velada de boxeo, quiere decir. Ya se había dado en Villada, ahora se dio en Firmat. Hay una posibilidad de que se vuelva a dar en Firmat. No hay confirmación todavía. Tremendo calor para Sebastián Luján. Realmente agobiante la jornada del viernes por la noche. Pero en pie, el hombre que peleó por el título del mundo no sintió tanto el impacto, más allá del cansancio, por el oficio, básicamente, porque no estaba entrenando, tiene 36 años, ya está cerrando su carrera, y al no llegar el mexicano a la República Argentina a competir por el título, Sebastián Luján se subió, fue de la partida. Le costó a Cóceres, que seguramente tendrá que trabajar más si quiere tener alguna chance por el título en las próximas oportunidades. Volvemos a hablar de la posible instalación de una nueva cárcel en Melincué. En este caso vamos a hablar y vamos a ver los resabios de lo que dejó la reunión entre el senador del Departamento General López, Lisandro Enrico, y por cierto, el secretario, el titular de la CGT benadense, Jorge Sola, quien criticó fuertemente la instalación de la cárcel en Melincué. Hablamos de lo que dejó esta reunión. Fue una reunión válida porque había, me parece que no conocía al secretario de la CGT algunas cuestiones del proyecto. Lo invité para que recorra la alcaldía, vamos a hacer un recorrido esta semana posiblemente y vamos a hacer un documental para que toda la región conozca lo que hay intramuros. ¿Se van a filmar ahí? Sí, por supuesto. Yo le pedí el permiso al ministro de Seguridad de la provincia para hacer un documental, para ver la condición de inseguridad que implica para toda la región tener esa alcaldía de 80 años, que de lejos es un paredón, pero cuando uno entra y ve las condiciones de inseguridad, de peligro, de fuga, de hacinamiento, que hace que, como siempre digo, ¿no?, a veces los jueces no aplican la prisión porque no tienen dónde encerrar, entonces quedan o encerrados en comisarías o a veces en prisiones domiciliarias porque no hay un adecuado tratamiento. Entonces es fundamental insistir en este proyecto, así que la reunión fue buena. El secretario de la CGT me manifestó que está de acuerdo
con que se haga un nuevo edificio, pero que no sea una unidad penitenciaria o una cárcel, sino que sea nuevamente una alcaldía. Mi proyecto, el mío, es una unidad penitenciaria, pero bueno, veremos qué termina haciendo el gobierno de la provincia. Lo que sí creo que es innegable es que es un tema que hay que tomarlo, que como siempre digo, la dirigencia política durante muchos años miró para otro lado con el tema este. No hay manera de que se resociabilice ninguna persona detenida en esas condiciones. Es un peligro, una inseguridad, y la verdad que es tapar, es meter la basura debajo de la alfombra, literalmente. Tapar con ladrillo es una realidad que tiene que ser abordada como corresponde, con un edificio, una unidad penitenciaria o una alcaldía que tenga sistema de seguridad, sistema de ambulancia propio, de emergencia, que tenga la posibilidad de que se trabaje, se estudie, se resociabilice y que haya lugar suficiente para que las personas que cometan delitos cumplan la pena privativa de libertad. En un enero caliente, el tema cárcel sigue siendo también de alta temperatura. Vamos a hacer una pausa. Venado, ¿qué tiene después? Venado Tuerto, un joven denunció que fue discriminado en un boliche nocturno porque se traslada en silla de ruedas. Y lo que viene es el deporte. Atento, Carlos 12, Caneda de Lucle, y la presentación oficial ante estas cámaras de Daniel Renzi. Estamos presentes en la educación. Pusimos en marcha un plan de infraestructura escolar para seguir mejorando la calidad educativa. Además de los 23 complejos escolares que se inauguran este año, sumamos una inversión de 535 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios, mejoras en equipamiento y refacción de 250 escuelas de toda la provincia. También vamos a incorporar 50 nuevas aulas para poder implementar la jornada extendida y cumplir con el aumento de la demanda escolar. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado, 1243. Teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat.
Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petenate Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petenate Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Centro de Salud Ramón Carrillo. Trabajos en caminos y canales rurales. Patrulla urbana y patrulla de caminantes. Playa de camiones. Polo turístico regional Parque Carlota Jouvin. Bosque Norte. Premio Luchemos por la Vida 2014. Presupuesto participativo joven. Reparación de 300 cuadras con piedra caliza. Obras de infraestructura en Barrio Centenario. Sala de situación de salud. Taller de RTO. Central de videovigilancia. Obras de infraestructura en el área industrial. Centro de Mediación Comunitaria. Pavimentación y repavimentación de 55 cuadras en distintos barrios de la ciudad. Pago de sueldos y leyes sociales en tiempo y forma durante 15 años. Administración del Estado en forma eficaz y transparente. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA Melinquien. Más que un gimnasio. Gimnasio. Pilates, Powerplate, Aquagym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Dengue ya es considerado epidemia en la República Argentina, por lo tanto, la Dirección de Prevención y Promoción de Salud del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, a través de su Nodo 5, comunica que hoy se desarrollará una reunión muy importante con motivo de esta epidemia y la transmisión de este virus. El objetivo es compartir información y elaborar acciones comunitarias de prevención, como así también protocolos de trabajo ante posibles casos sospechosos o confirmados dentro de la región. El encuentro comenzará a las 14, en pocos minutos, en el Centro Cívico de Venado Tuerto, el 9 de julio 1675, estando todos invitados, intendentes, presidentes comunales, referentes de salud, directores de hospitales y también personal y equipos sanitarios de los diferentes zancos y hospitales del Nodo 5. Nos quedamos en Venado Tuerto porque hubo una denuncia por parte de un joven al cual, según él, no le permitieron ingresar a un boliche nocturno porque estaba en silla de ruedas. Sobre este tema, TDC Noticias habló con Silvia Ugolini, quien es la coordinadora de discapacidad de la Municipalidad de Venado Tuerto. Lo primero que hice fue llamar a la familia por parte del municipio para ponerme al tanto de lo que había sucedido y cómo habían sido las cosas y para ponerme a disposición en lo que pudiéramos nosotros ayudarlos y, por supuesto, para desmentir categóricamente que el municipio podría ser causante, digamos, de una sanción porque hubiera una persona con discapacidad disfrutando de un lugar que teóricamente es para todos. ¿Qué pasó? O sea, ¿fue con silla de ruedas y no lo dejaron pasar? Lo que me dice, yo tuve oportunidad de hablar con el tío y con el papá, que al ingreso iba a ingresar al bar, es una persona con discapacidad motriz, pero que lleva una vida completamente normalizada, digamos, sale
asiduamente los fines de semana con su grupo de amigos a distintos lugares de la noche venadense, digamos boliche bailable, boliche para tomar, concurre a un establecimiento de educación común. Nunca había tenido este tipo de inconveniente. Lo que le dicen es que no puede ingresar al local porque correrían el perjuicio del que el municipio clausurara el local. Nada más alejado de eso está el municipio. O sea, lo que tratamos de hacer siempre de este área y desde la municipalidad es, digamos, la integración a la sociedad de las personas con cualquier tipo de discapacidad. O sea que... ¿Hay una materia pendiente ahí por parte del municipio, digo, a la hora de habilitar un local, de exigirle a todos los locales que tengan rampa de ingresos para personas con discapacidad o imposibilidad de o discapacidad motriz, digo? Los locales que se están habilitando nuestro, la verdad que es un tema pendiente, es lo que te decía antes de iniciar la nota, Mauro, es un tema pendiente de toda la sociedad, no solo de Venado Tuerto, sino de todas partes, digamos, del país y creo que del mundo. Muchas veces es muy difícil hacer accesibles lugares que ya están pensados de otra manera. La verdad que el problema de accesibilidad sí es un tema pendiente y es un tema social pendiente también, digamos, un tema en el que todos tenemos que repensarlo y ver cómo podemos actuar. También el tema de la accesibilidad, y era lo que te decía yo, muchas veces se subsana si no están las condiciones edilicias con la buena voluntad y predisposición de la persona que tenga enfrente un local o un comercio o lo que sea. La verdad que es un tema complejo. Sí creo que lo que se construya de acá en adelante sí tiene que guardar las normas de accesibilidad porque está posible. Y adecuar todo aquello que pueda adecuarse. Es una materia pendiente que creo que como sociedad tenemos todos. Buena afirmación, porque realmente a todos nos sucede y cuando uno va a lugares se da cuenta que la materia está pendiente en la calle, en los bares, en los lugares públicos. Vamos a meternos en los títulos del correo de Firmat. ¿Qué trae esta semana? Lógicamente contado por uno de sus protagonistas. Hola, buen día. Estamos desde la redacción del Correo una semana más para contarles los titulares que el semanario tiene en estos días. Y el título principal es el PRO en PAMI y ANSES. Zona amarilla en Firmat. El bioquímico Guillermo López anunció que asumiría la jefatura de PAMI en el mes de febrero también. Dijo que postularon a 3 personas para conducir la ANSES local. La foto principal de esta semana con el título Asilo Abierto, AFA Firmat, un silo se abrió el lunes por la mañana, un silo que contenía 3.000 toneladas de trigo, se abrió y destruyó parte de las instalaciones, no hubo que lamentar heridos. En la página 2 encontrarán un título que se llama En emergencia, baches en las calles de Firmat. Desde hace meses las calles se encuentran en una situación crítica. La profundidad y el tamaño que han alcanzado algunos pozos provocó que muchas arterias se tornen intransitables para los automóviles y sean riesgosas para motos y bicicletas. Otro de los títulos es Panorama difícil con respecto a Basal y Fabril, Sociedad Anónima. La empresa presentó un plan de salvataje y espera definiciones de las autoridades nacionales. La semana pasada había incertidumbre y preocupación entre los trabajadores porque los directivos les plantearon que la situación es complicada. Esta semana acompaña el Correo de Firmat, el suplemento rural, que habla sobre el acuerdo lechero que días atrás firmó el presidente Macri en Venado Tuerto con productores de leche. Y recuerden, más información todos los días en www.elcorredofirmat.com.ar. Momento de deportes y tras la salida del profe Manchiaterra, los dirigentes de la subcomisión de fútbol de Carlos XII eligieron a Daniel Renzi, que ya está al mando de su equipo. Sí, un absoluto desafío, una,
una cosa completamente nueva para mí, que trabajé toda la vida en Firmat. Bueno, yo creo que el fútbol es en todas las ligas lo mismo, así que bueno, este es un desafío nuevo, una cosa que habrá que seguir potenciando lo que hicieron los profes que trabajaron acá desde el 2003 para tratar de mejorar de a poquito. ¿Qué charlaste con la submisión con respecto a lo que va a venir el año, este año? Mirá, yo lo que charlé es, más que lo que ellos me dijeron, yo les propuse tratar de llegar a fin de año, a fin de torneo, a fin de año, cuando más se pueda prolongar, y estemos mejor que cuando largamos. O sea, digamos, yo creo que esa tiene que ser la apuesta que hoy tiene que tener Cañada, tratar de estar mejor cuando terminemos el año de que cuando lo iniciamos, en todos los aspectos. A nivel dirigencial, a nivel futbolístico y por supuesto también nos va a permitir a nosotros un crecimiento y estar mejor, tratar de estar mejor nosotros también. Ya tenés confirmado 3 de los refuerzos, son conocidos para vos, al menos los has visto. Sí, a los 3 los conozco, a los tres son jugadores que el arreglo era previo a mi llegada, pero a mí los 3 me conforman plenamente, así que considero que ellos ya tenían dado una palabra. Pero aparte de eso, futbolísticamente son jugadores que conozco. Leo Giuliani lo conozco de haber trabajado con él en Firmat. Gret lo conozco de haberlo enfrentado. Y lo mismo Aloisio, son jugadores de jerarquía que le pueden aportar mucho al equipo. Así que bueno, ahora el tema es ver qué es lo que tenemos en el plantel, como para ver dónde y en qué posición salimos a buscar ese cuarto refuerzo, si es que el club está en condiciones de hacerlo. Buena observación de Renzi, que tiene que ver con que si se puede económicamente, y por supuesto el cupo da 4 refuerzos. Sigue hablando el entrenador que realmente hizo un muy buen trabajo en Firmat y ahora tiene este interesante desafío en Cañada de Lucle. Mirá, lo que vi es muy poco. Ayer hicimos un entrenamiento, es medio atípico esto, porque en el medio de la pretemporada, como era la primera práctica que nosotros teníamos como cuerpo técnico, optamos por hacer un poquito de fútbol para ver un poquito, a ver qué es lo que hay, qué es lo que puede faltar. Yo creo que hay que apuntar a la faz defensiva. Creo que es donde me parece que una vez llegados los refuerzos, Grech en el centro de la cancha, Giuliani, que también es un jugador que puede ocupar la mitad de la cancha, más un par de chicos que yo veo que se pueden adaptar. Y hay gente, chicos, que delanteros me parece que también hay como para armar un equipo. Me parece que en la fase defensiva es donde habría que buscar ese cuarto refuerzo. Pero te digo, es muy prematuro, digamos, es muy prematuro. Es una práctica y dos tiempos de 20 minutos de fútbol. Así que, pero estimo que por ahí va a venir la posición del refuerzo. Tiempos, te va a faltar quizás un poco de tiempo porque ya has arrancado casi más tarde que todos, ¿no? Sí, aparte, digamos que se arrancó con un profe, se cortó, siguieron los chicos solos con Rodrigo Tribó dándole una mano, ahora se arranca de nuevo, es todo, ¿viste? No es la mejor de los panoramas, es el inicio. Pero bueno, vamos a tratar de no usarlo como... No lo usaremos como excusa. Bueno, habrá que trabajar diferente, habrá que hacer más, tal vez trabajar más tiempo. La idea es trabajar de lunes a sábado, por lo menos en la fase de pretemporada. El profe es un chico joven. Yo tengo que reconocer que lo conocí el día sábado que conversé con él por primera vez. Un chico de Chenal Ladeado que tiene muchas ganas. Así que, bueno, vamos a usar esas ganas que él tiene. Si esas ganas que él tiene se las puedes transmitir al grupo, muchísimo mejor, porque va a permitir un crecimiento de todos. En lo personal, ¿qué objetivo te planteás para este año? El objetivo es tratar de, como en cualquier objetivo, es tratar de terminar lo mejor posible un trabajo. En este caso, no estamos hablando de posiciones futbolísticas en cuanto a estar... Obviamente uno pretende siempre estar lo más arriba posible, pero vos lo que pretendés es terminar conforme, yo pretendo terminar conforme con lo mío y dejar conforme a la gente de Carlos XII.
tenés que hacer las compras, seguí anotando porque tenemos más promociones para vos que te presenta Supermercados Beltrán en TDC Noticias. Por ejemplo, podés comprar galletitas surtidos diversión por 400 gramos a 15 pesos con 70, mayonesa Menollo por 235 gramos, 6 pesos con 30, Jugotán en sobrecitos, 3 pesos con 25. Además, en Supermercados Beltrán podés pagar tus facturas de impuestos y servicios de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19 horas. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Atento a los abuelos y para ponerse en contacto con el Centro Jubilado de Firmat, porque hay dos viajes en marzo, uno a Carlos Paz y bien, otro a Mar del Plata, 4 noches Hotel Céntrico, para anotarse en el Centro de Jubilados el 6 de marzo en Carlos Paz, y el otro será el 13 de marzo Hotel Céntrico en Mar del Plata, a metros de la peatonal, 4 noches. Pregunte al Centro Jubilado, anótese en el Centro Jubilado de Firmat. Última pausa. Ya venimos. Estamos presentes en la educación. Pusimos en marcha un plan de infraestructura escolar para seguir mejorando la calidad educativa. Además de los 23 complejos escolares que se inauguran este año, sumamos una inversión de 535 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios, mejoras en equipamiento y refacción de 250 escuelas de toda la provincia. También vamos a incorporar 50 nuevas aulas para poder implementar la jornada extendida y cumplir con el aumento de la demanda escolar. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Mira, si vos también tenés un golpe de suerte, jugá al Kini 6. Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica. Y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465-423-955, 424-220. Italia 301 Corral de Bustos, 03468-422-066. Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petinati Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petinati Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menús, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-660909. Ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento,
comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-702. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Totalmente renovado, el Hotel Radio en Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Hotel Radio. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201, Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Clavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Arrien por la mano mágica del querido Lea. ¿Qué presentamos? Vamos a presentar las placas de la quiniela, lo que va a pasar con el servicio meteorológico y, por cierto, con la cotización de cereales. Señores, la quiniela nacional tiene en el primer lugar el 3090. Segunda ubicación para el 6923. Tercer lugar, 6308. Cuarto, 5863. Y quinto, el 6841. Pasamos ahora a la quiniela provincia de Buenos Aires. En el primer lugar se ubicó el 1.643. Segundo lugar para el 587. Tercero, 6.364. Cuarto, el 8.405. Quinto, 1.704. Ahora nos metemos de lleno en la quiniela provincia de Santa Fe. Primer lugar para el 9.331. Segundo para el 350. Tercera ubicación el 8.308. Cuarto, 5.574. Y en el quinto lugar el 2.910. ¿Qué pasó con los cereales y la oleaginosa? Lo contamos en esta placa porque la soja cotizó ayer 3.300 pesos estable. El maíz lo hizo en alza, 2.110 pesos de cotización. El girasol estable también en 3.500 pesos. La cotización del trigo se mantuvo estable con 2.000 pesos. Estable igual que el trigo estuvo el sorgo en el mismo precio, 2.000 pesos, ayer martes por la noche. Ahora se abre el panorama para el pronóstico del tiempo, que ya no ofrece perspectivas de lluvia. El día jueves una mínima de 18, una máxima de 28, posibilidades de lluvia del 10%, casi nada. Misma chance de probabilidad de chaparrones para el viernes con un 10%. El viernes va a estar parcialmente nublado con una mínima de 18%.
y una máxima de 30 grados. El sábado una mínima de 17, una máxima de 30, mínima posibilidad de lluvia parcialmente nublado. El domingo también serán mínimas las chances de precipitaciones con 20%, la mínima 16, la máxima 28 grados. Agradeciéndole al señor director que puso los números en blanco y los vemos de maravilla desde aquí. Mínima 16, máxima 28 para el día martes. No sabe lo lindo que se ve el rojo. Me estaba así matando a mí. Momento de cerrar este miércoles informativo. Nos vamos a encontrar mañana, esta noche, 21 horas, la repetición. Ahora, mesa redonda. Claro que sí. Siga con nosotros, sea a través de la pantalla de TDC o si no, tdconline.com.ar para informarse durante el día. Muchas gracias por haber estado allí.